¿Sabes, Marito, dónde nos vamos a encontrar después del partido, no? ¿Dónde? Puerta 57. Ahí te espero. Al ladito, puerta 57, pediste mesa para dos y nos sentamos tranquilos acá en el Bernabéu. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Tenemos la formación y, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho. Falta y tan temprano en el partido. Modric. De nuevo se apoya en su compañero. Se acerca a zona de ataque. La manera. Le va a pegar. Pegó en el palo. Se viene el lateral en territorio rival. Cross. La pelota de Casemiro. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. La pelota que se escapa y el Real Madrid que tiene esta gran oportunidad. La tuvo de cabeza, Mario. No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Toni Kroos. Y ahí le pega. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Esta pelota va a ir al costado. Diego Costa. Eden Hazard. La pelota de Casemiro. Azpilicueta. Aquí puede haber una oportunidad. Ahora sí, se ve. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Ya lo están anticipando desde la tribuna. Se viene un córner para el Madrid. Orsay. Anticipando bien Cristiano. Cristiano con la bocha. Muy buena entrada para quedarse con la pelota. Kanté. Transporta la pelota a zona de ataque. La tiene Gareth Bale. Cara muy bien por afuera. Le faltó muchísimo para hacer daño.
Cross. Va el balón por la banda para Cristiano. Avanza y gana terreno Cristiano con la asistencia, sirviendo al compañero. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. Y se anima a darle. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Llega cortando bien y recupera. Mantiene la pelota y se acerca. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Saca tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo. Y el arquero que tapa la pelota estaba bien paradito, no se le puede engañar. No era el arquero el que estaba distraído, sino sus compañeros. Entra el jugador y quizá tenga una. Balón fácil a la mano de este arquero. Luka Modric. Bale. Se le ha escapado la chimbomba. Kanté. Toni Kroos. Se están adueñando de la redonda. Atacada, en serio. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se puede poner. ¡Bale! Se ha cruzado oportunamente. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. El árbitro que nos dice que... Chelsea va a mover la pelota y todos a jugar y todos a ponernos las pilas. Víctor Moses. ¡Epa! ¡Esta es buena! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marcelo. Marcos Alonso. El pase ahora lo controla Diego Costa. ¡Ahí está Kanté! ¡Gol! Tienen el abrelata, llegó. Te digo que no. Solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer 2 sustituciones al mismo tiempo. David Luiz. Víctor Moses. Quizá por acá encuentra la oportunidad. En el segundo palo está Hazard. Ojo que sí, un cabezazo que termina en la mano del arquero. Con la pelota Carvajal. No logra pasar bien la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Kanté. Ahí la tiene, ahí la tiene. En el Hazard. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Cristiano Ronaldo. Y devuelve la pelota. Pedro. Aquí puede haber una oportunidad.
corta bien esa pelota. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Deciden jugar en corto el córner. Atento que va con... sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La pelota de Casemiro. Entra en zona de peligro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Alta la presión del rival. Con la pelota Carvajal. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. La pelota de Cristiano. La tuvo de cabeza, Mario. No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Toni Kroos. Kanté. Eden Hazard. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. De nuevo que la pelota vuelve al arquero. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Aplica la ley de la ventaja. Cristiano Ronaldo. Balón para Karim Benzema. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. David Luiz. Pedro. Este Pedro con la bocha. Lo dejó como está con sembradío. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Entra el jugador y quizá tenga una. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. No puede controlar el balón. Interceptando el pase. Con este ataque que... le pegó un bombazo. Ha pegado en el palo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Pega en el travesaño. Toni Kroos. Ese es el pitazo final. Es un...
road like a cabman. Old school man, just jump out with madman. No tool man, just jump out and grab man. Grab man. Man's been known as the bad man. Yeah. Man jump out, kebab man. Local man, jump out, bag the bag man. Phone call man, just boxed up and Batman. Pop pop man, like Sneakbo and Batman. Man just popped up and up and like free man. Man just hopped off the dirt bike back there. Man just switched up and burnt my 30. Man just popped up who cert like. Yeah. Man just rocked up and murked like mad tracks. Man just mopped up commerce guys. Mad Max man just knock knock and earth guys. Beat track track block dirt guys. Slap Soprano. Active. 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 Got active. Active. Got acting. Yeah. Straps got active. My dog's got massive. I do my thing, I get it in. My name hold weight, I ain't in the gym. I get it cracking, pull up on you with the ting. I back it out, no chatting, let it ring, 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 ring. Like run up on it, like shh. Whistle but the corn gone. Getting stumped when I hop out the bush. Por lo que es el estadio, la estructura, sino cuando entras a la cancha y ves la gente que hace mover esos estadios, ahí te empiezan a temblar las piernas. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Rafael Varane. Modric. ¡Epa! ¡Este es buena! Toni Kroos. Toni Kroos que sufre ahora con la presión, necesita ayudas. La pelota de Casemiro. Isco. Con la pelota Carvajal. ¡Cristiano! Esa pelota que pega en un rival. Benzema. La pelota de Casemiro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Marcelo. Luka Modric. Cristiano Ronaldo. La tiene Gareth Bale. Gareth Bale que se luce con un pase entre líneas. Balón por el costado para el Real Madrid. Toni Kroos. La tiene Gareth Bale. Se acerca a zona de ataque. Ahí está Cristiano para definir. Penal, no hay duda alguna. Le pegó. Con la pelota Carvajal. Marco Asensio. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema. Cristiano. Atento que lo lleve Isco. Balón para... Quiere pegarle. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Sergio Ramos. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Modric. Esta puede ser buena. Marcelo.
¡Ojo con esto! Ahí va Cristiano. Iba directo a gol, estaba el portero sensacional. Ahí está, y lo señalan, posición adelantada de Cristiano. Marcelo. Bale. Corta bien esa pelota. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Gareth Bale. Modric. Cristiano Ronaldo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Marcelo. Ahí está Cristiano. Se le escapa la pelota después de la entrada. Bale. Gareth Bale, que se luce con un pase entre líneas. Modric. Benzema. Cristiano Ronaldo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cross. Balón para Karim Benzema. Con la pelota Carvajal. La pelota de Casemiro. Bale. Interceptando el pase. Cristiano Ronaldo la tiene. El disparo. Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Con la pelota Carvajal. Bale. Buscará hacer daño con este tiro libre. Saltaron todos juntos para tapar el disparo. La pelota de Casemiro. Marcelo la tiene. La pelota de Cristiano. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Hemos llegado al final. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Balón para Karim Benzema. Marcelo. Marco Asensio. Modric. Qué bien cómo se juntan. Entra en zona de peligro. Es para pegarle. Se están prestando la pelota nada más. Luka Modric. Bale. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Modric. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Francisco Alarcón, Isco, Cristiano adelantado. Marcelo. Benzema. Pierden la pelota. Se acerca y crea peligro. La tiene y se hace famoso. ¡Es Cristiano Ronaldo! La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estarías cantando el primer gol, Fernando. Cross. Estos muchachos andan regalones. Le va a pegar y puede ser. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Cross. Se van acercando. Pero así también le quieren disparar. No le van a hacer daño alguno. La pelota de Casemiro. Mantiene la pelota y se acerca.
Ha perdido la pelota. La tiene Karim. Modric controla el pase. Modric. Marcelo la tiene. Balón interceptado, no han completado la jugada. Isco. Con la pelota Carvajal. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Está ahí! ¡Le va a pegar! ¡Espectacular lo de Keylor Navas! Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. ¡Ser casi, casi, casi gol, Marito! La pelota no entró. ¡Vaya jugada del defensa! La maneja. ¡Buen disparo! Bien para tapar ese disparo. Una tajada tranquila para el arquero. Modric. Ahí está Cristiano. Entra el jugador y quizá tenga una. Una acción muy, pero muy apretada. Modric. Isco. Cristiano Ronaldo la tiene. Marcelo. Atento, que la lleva Isco. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. ¿Y ahora cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Luka Modric se acerca a zona de ataque. Marcelo. Con la pelota Carvajal. 10 minutos para que se termine el partido. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. ¡Y ahí va! Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Con la pelota Carvajal. Benzema. Gareth Bale. Esa pelota la tiene Cristiano. Atentos. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Tremendo disparo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Isco. Entramos ya en el último minuto de juego. Con la pelota Carvajal. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. Y va el remate. El arco todavía tiembla. Ese buen centro. Y ahí abre el pelotazo al frente. Con la pelota Carvajal. Hemos llegado hasta acá. Atento, que la lleva Isco. Balón para que quiere pegarle. Se acerca y crea peligro. La tiene y se hace famoso. ¡Es Cristiano Ronaldo! Está ahí, le va a pegar. Ser casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Marcelo. Atento, que la lleva Isco. ¡Buen disparo! Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. ¡Y va el remate!
el teatro de la Castellana. Una vez Manfredo Di Stéfano me dijo que este estadio no ha parado de construirse, en permanente construcción desde que lo conoció. Es normal. Y creo que también quieren seguir agrandándolo. Me parece una cosa imposible. Pero bueno, este es un estadio con una historia. ¡Prepara el cañonazo! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Parecía gol cantado. ¿Pero cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Benzema. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Cristiano. Toni Kroos. Modric. Rafael Varane. Con la pelota Carvajal. Atacan por los costados. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Bale. Cermi le pega. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Pelota que regresa al compañero. Adrián Rabiot. Fácil recuperación del balón. Marcelo. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy peligroso el juego de pelota parada. Ahí va Cristiano. El pase de Cristiano. La pelota de un lado para el otro dentro del área. Draxler. Adrián Rabiot. Neymar. Pudo hacer mucho más. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Neymar. Con la pelota Carvajal. La tiene Gareth Bale. La pelota de Casemiro. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Cristiano Ronaldo. La maneja Kroos. Corta bien esa pelota. Ha perdido la pelota. Verratti. Edinson Cavani. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Modric. Llega cortando bien y recupera. Con ganas va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. Verratti. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Mbappé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Modric. Modric. Con la pelota Carvajal. Luka Modric. Gareth Bale. Estos muchachos andan regalones hoy. Y se anima a darle. Ese balón que queda en el muro del fondo. Bale. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Hay un tiro de esquina para el cuadro merengue. El pase de Cristiano.
y con elegancia revienta la pelota. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, cross. La tiene Gareth Bale. Ha estado estupendo en la reacción para quedarse con la pelota. Bale. Quizá por acá encuentra la oportunidad. No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Le pega! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! El arquero se queda con ella. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ahí está la pelota de cualquiera. Hemos llegado a la... El turno del Paris Saint-Germain de mover el balón. Nos ponemos las pilas, que arranque el complemento. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Modric. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Entra en zona de peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con la pelota Carvajal. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mbappé lleva la pelota a zona de peligro. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Interceptando el pase. Buena la entrada, la pelota queda ahí. La tiene Gareth Bale. Bale por el lateral. Neymar. Y devuelve la pelota. Ojito, es Neymar quien la lleva. Lo ha tapado. Mbappé. Drexler. ¡Golazo del Paris Saint-Germain! Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Cross. ¡Epa! ¡Esta es buena! Modric. Toni Kroos. Luka Modric. Adrien Rabiot. Draxler. Se acerca y crea peligro. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Bale. Otra buena pelota. Un compañero hoy está iluminado. Transporta la pelota a zona de ataque. Este es grande para Cristiano. ¡Gol! Gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Pierde el control del balón. Marcelo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Verratti. Mbappé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cross. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cristiano con la bocha. El balón está suelto. Pelota de Dani Alves. Verratti.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Modric. Estos muchachos andan regalones hoy. Ahí va Bale haciendo camino. ¿Y tiene con quién? No puede controlar el balón. Marquinhos. Cristiano Ronaldo. Avanza y gana terreno Cristiano. Este tiro libre es casi gol. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Edinson Cavani. Se acerca zona de ataque. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Draxler. Balón para Karim Benzema. Modric. Con la pelota Carvajal. Entra el jugador y quizá tenga una. Draxler. ¡Ah, pero qué bien la ha hecho! Esta es una entrada salvadora. Hay 2 minutos. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Modric. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí la... ¡Está y le pega! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Es en esto. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero... Cuánta visión la de Don Santiago. En un estadio como este, además en los terrenos donde lo construyó. Encima eso, ¿dónde lo construyó? En la mitad de la ciudad. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si
ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Recién en el amanecer del partido y lo están amonestando. Lo que le queda a este encuentro y lo que se tiene que cuidar este jugador. Cross. Entra en zona de peligro. Toni Kroos. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Desde la esquina al área vía líneas aéreas Kroos. La pelota de Casemiro. Qué molesto que es este equipo. Le pegó. Qué bonito disparo tapado. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Kroos buscando quien remate su córner. Nadie en el área toca la pelota y el córner que se escapa. Toni Kroos. Estos muchachos andan regalones hoy. Kroos. Luka Modric. Cristiano. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Modric. Cristiano Ronaldo. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Atentos que continúa en juego la pelota. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Isco. La va a recibir Cristiano Ronaldo. El puño del arquero. Buena pelota por la banda. Ahí está Cristiano. Bale. Como robarle un caramelo a un niño. Muy buena pelota. La devolución espectacular. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡A volar esa pelota! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El Abrelata llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Cristiano Ronaldo. Era buena la intención, pero les cortan el balón.